Bienvenidos chicas y chicos a su canal Cyber Family. Mi nombre es Fernanda y este día hemos venido chicos a un drive. Ya saben que a esta familia le encanta la aventura, así que acompáñennos a descubrir en qué lugar estamos. Mire ese árbol, qué curioso. Mira. Ahí creo que va a ser el escondite de algún animal. ¿Crees? Sí. Ahí podemos meter hasta las culebras. Está curioso, ¿eh? Y encontró los juegos la Emily, chicos, así que... Dale. Y te levantas y todo el pantalón roto, ¿eh? Hay un pequeño rito ahí, ¿verdad? Esto para la, cuando llueve crece bastante esto, mira. No sé, mira un poco de raíces ahí. Pero mira, si te fijas, va por debajo del suelo. Eso es lo que ha comido cuando llueve la lluvia. Vamos, ahí vi poison. ¿Ves? Mira, hasta aquí en el piso hay bastante bien. Hay que tener cuidado porque a veces uno se para y... Cuidado. Voy a intentar bajar ahí. Solo agarrate nomás de... Solo ahí, se va a ir el porrazo ahí. ¿Viste? Imagínate ver una culebra ahí. Sí, 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 sí. Solo agarrate nomás de ahí de una que esté asegurada ahí. Si no, vas a ir a dar abajo. Ajá, no, no le hagas mucha presión, ajá. A ver, ya estás aprendiendo ya. Es que te estoy enseñando. Parece que regañaron a algunos ahí porque violaron las reglas del parque. Ahí dice que no puedes nadar y todo, y ni aún así pues se metieron. Ahí le están regañando, le están poniendo multa los sheriffs. Sí, pero chicos, recuerden que es por su seguridad, porque ahí te dice claramente que hay lagartos y que hay serpientes. Entonces es por tu seguridad que lo hacen. Pero está súper bonita. Está bonita, está bonita. Pero ya se han quedado unos todavía, mira, tienen las cosas allá, al fondo. Miren chicos, para echarse un súper clavado aquí, andar nadando ahí. Pero lastimosamente no se puede, amigos, no se puede. Porque hay serpientes, hay lagartos. No, porque de ahí, de ese palito, uff, no. Eso es lo malo de aquí, hay mucha, pero mucha agua, pero no te puedes... bañar en cualquier lado. Por eso ahí te ponen los parques donde sí te puedes bañar, andar nadando. Pero ahí bien cabal dicen los letreros que no puedes nadar. Solo puedes venir a hacer senderismo, a relajarte con la familia. Esta es una quebradita. Pero apenita. Apenita pasa agua ahí. Está más triste que a ver qué. Se siente un aroma rico. Venimos a hallar más naranjas aquí. Como pueden ver. Están arriba ahí, pero... Pues yo creo que son de las que son bien ácidas. Mira. Pero se ven ricas. Huele la flor. Ah. Huele la flor. O sea, es que de la naranja sí huele rico. Qué rico.
Ajá. Qué rico huele la flor. Sí, es un aroma bien agradable. Desde que veníamos allá se sentía. Ajá. El olor de la mata. Pero bueno. Sigamos. Sí, hoy sí, pues andando por aquí, como les decía, que sí abundan los zancudos aquí, pero hoy pues, gracias a Dios, pues trajimos repelente y nos sprayamos antes de meterlos aquí porque esto pica. Bueno, aquí llegamos de nuevo al rillito, más adelante, si ven. Aquí estamos por allá arriba estamos. Estábamos por allá arriba. Ajá. Pero pues estoy ahora. Voy a dar toda la vuelta, es como. Ahora va aquí. Mira, mira. Se escucha qué pasa. Mira, hay una cruz. Oh, mira, ahí está una cruz, mira. ¿Qué será? ¿Algún difunto aquí? ¿Quién se murió aquí? A ver, algún animalito quizá. O lo que sea. A veces lo ponen por las mascotas, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, sigamos. Pero hay un montón, pero un montón de esas chibolitas rojas. Mira, por todo el camino hay un montón. Todo eso está lleno de... Parece como café. Es café. No sé, ¿verdad? Pero sé bastante, mira, todo alrededor aquí en el parque. Miren, chicos, si alguien sabe qué son esas chibolitas rojas, nos dejan saber ahí en los comentarios a ver qué es. Mira, hay mucha... ¿Cómo se llama esa planta? La que le ponen a los arreglos... La que le ponen a los arreglos de las flores, mira. No sé si se llama cola de ardilla, algo así. Sí. No me recuerdo, pero... ¿Le dicen cuál? Esa que está ahí, esa. O esta, sí, es mucha cola... Ajá, muchos le dicen cola de ardilla. O fern. Fern le dicen mucho. Pero yo le dije que allá en El Salvador le ponen bastante a los arreglos. Ajá, aquí también. Mira cuánto hay aquí. Aquí abunda eso. Mira, todo aquí está lleno de eso. Para hacer los arreglos florales. Ajá. Hasta este también me le ponen a los... Este es casi igual, pero es diferente. Es un poco más grande. Ajá. Pero esto le ponen también a los arreglos de rosa. Y hay unos árboles, pero altos, muy altos. Pero les digo, chicos, aquí se respira una tranquilidad. Aquí viene uno a respirar aire puro, a sacar todo lo malo, a dejarlo, olvidarse de todos los problemas y a llevarse energía nueva, chicos. Vamos a ir recargados para comenzar la semana. No te vayas a caer. Espérate, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ya, mi amor, ya. No, solo despacio, despacio. ¿Tienes miedo? ¿O pasar por el grandote? Ahí. Es más ancho ese. Ah, así cruzado. No tenés equilibrio vos. Que ya le da. No, ni mente. Ya le da, chico, ya le da. Despacio, despacio. Uy, uy. ¿Lo viste? Pues lo mismo. Bueno, se cayó el palito y hizo como un puentecito natural, ¿no? Ajá, erupción de nuevo. Mira, a ver, no te muevas. Ahí se oye como que es una cascadilla. No puedo cruzar así
No, por eso, dale despacio. Si no, un mal paso te vas a ir para abajo. Despacio, despacio. Ten equilibrio. Ese es el problema que no tengo. Si te logras agarrar de ahí, ya lo hiciste ya. Agárrate el palo ese. Ah, ¿viste? La de Mile bien por abajo entró. Pero por donde yo me crucé. Pero no la veo. ¿Qué? Oh shit, ya la vi ya. Oh, y es venenosa. Sí. Sí. Espérate, espérate. Oh shit. Espérate. Es una culebra, es una. Aquí. Ahí creo que está en. Aquí no se logra ver porque está. Está cubierta. Pero es una. Creo que es una mocasín de agua. Pueden ver, ahí está, miren, no se logra ver porque está metida ahí en el. Ahí debajo de esa palmera. Pero este es lo más cerca que he estado yo de una mocasín venenosa. Lo más cerquita que he estado. Y la verdad pues está. Estoy con un poco de miedo, pero. Pero bueno. Peligroso, pues yo me logré cruzar aquí. Como pueden ver. Yo me crucé aquí. Ahí pues y mi hija también cruzó y venía mi esposa y la logró ver. Gracias a Dios que no nos picó. Porque. Si nos hubiera picado, wow, hubiera sido muy peligroso. Pero gracias a Dios pues que no fue así. Pero cuando uno anda aquí en estos parques hay que tener mucho cuidado, especialmente con las culebras, porque ellas se esconden así y uno no las ve. Cuando viene a darse cuenta uno ya es demasiado tarde. Pero bueno, la vamos a dejar ahí. Hay que tener mucho cuidado.